nosotros no sabemos decir qué fue, porque eso fue a las 2:45 de la mañana. Y todo el mundo se levantó con el impacto de los tiros. Y esta mañana, cuando nos levantamos, que yo vengo saliendo de ahí de mi casa, la muchacha que vive aquí me llama y me dice: María, venga a ver. Y cuando yo vengo, me dice: mire, que fue a la casa que tirotearon. Y yo le digo: ¿cómo va a ser? Dice ella: sí. Entonces, lo que nosotros no nos explicamos, el por qué, porque estas son gente, ahí que vive una pareja de esposos jóvenes con dos niñas pequeñas que no tienen problemas con nadie. Nosotros vivimos, esa es mi casa allí adelante, que también yo vivo aquí desde el 91 y mi familia, todos vivimos por aquí y gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con nadie, con nadie, con nadie. Entonces, eso es lo que no nos explicamos, el por qué, qué fue lo que pasó, de dónde viene eso, si no hay motivo para eso, si ni ellos tienen problemas ni nosotros tengamos tampoco. ¿Ninguno de sus familiares tiene usted que tiene problemas? Ay, no, no, no. Nosotros somos todas mujeres, aquí vivimos cinco hermanas, somos que vivimos aquí, y somos cinco mujeres nada más. Entonces, ¿no sospechó de alguien? No, no, no. De nadie, de nadie, de nadie. Nosotros ni sospechamos ni nos imaginamos de nadie, ni por qué. Ese es un rompecabezas que tenemos. ¿Por qué? ¿A quién buscaban? Si nosotros no hemos quedado todo el mundo. Incluso tuve que la gente por aquí dicen que esta calle no parece que es de un barrio, porque por aquí todas las gente que viven por aquí son gente que trabajan. Y tú ves que la gente dice: ay, no, esto es aburrido, porque por aquí no se escuchan eso. Primera vez que eso sucede por aquí, por este sector. ¿Cómo fue? ¿Cómo a qué hora fue, te dice? A las 2:45 de la mañana, porque todo el mundo se despertó. ¿Las autoridades policiales han pasado por aquí? Ellos pasaron esta mañana, pasó la policía y recogieron, ahí recogieron no sé cuánto, como 3 o 4 casquillos de balas recogieron ellos ahí. Pero ellos lo único que dijeron fue: no, fue a la casa equivocada que le tiraron. Eso fue lo único que ellos dijeron.